Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno. Bueno, para saber si son ustedes, les recomiendo por favor darle video a... ¿A qué? A la plataforma. Sí, venga, a ver. Ya, acá ya me deben escuchar mejor. Entonces, la plataforma que vamos a utilizar, primero que todo, pues tiene un inconveniente y es que cada 40 minutos cierra la sesión. Entonces, pues de alguna manera, lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar sobre la inversa de una matriz 2x2 y de una matriz 3x3. Les iba a subir la actividad, pero la plataforma Moodle de la San Mateo está algo colapsada, entonces es importante que por favor en el transcurso de la semana estén revisando la actividad que voy a subir para entregar el día viernes. La voy a dejar para el día viernes. Listo, yo les voy a mandar eso por el aula virtual para que estén muy pendientes ustedes del aula virtual. Listo, entonces en el aula virtual ustedes van a encontrar unos links, pero se los voy a compartir. ¿Sí? Uno de esos links que ya les voy a compartir es este que les envié por el chat de la aplicación. En este caso voy también a hacer algo. Listo. Entonces ahí lo que acabo de hacer es compartirles la pantalla de mi escritorio, ¿sí o no? ¿Sí la están viendo? Listo. Entonces ustedes en ese enlace lo que van a encontrar es un video, ¿sí? De cómo determinar la inversa de una matriz 2x2. Pero antes de empezar por la inversa de una matriz 2x2, la inversa de la matriz nos va a ayudar a calcular sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones que vamos a ver después del parcial, ¿sí? Que creo que es aproximadamente en 2 semanas. Entonces, para calcular usted la inversa de una matriz 2x2 es muy sencillo. ¿Listo? Las matrices 2x2 son sencillas de calcular. ¿Listo? Y entonces simplemente requieren de dos cosas. Si usted tiene una matriz A, entonces una matriz A de tamaño 2x2, entonces ya sabemos que tiene elementos A1, 1, A1, 2, A2, 1. Y A2, 2, ¿cierto? Entonces esa es una matriz de tamaño 2x2. Entonces los coeficientes, ya sabemos que son el coeficiente A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Listo. Entonces ahí para que vean ustedes mucho mejor esto. Listo. Entonces, para usted poder calcular la inversa de esta matriz, usted va a seguir simplemente una regla. ¿Listo? Entonces, se escucha un ruido de fondo. ¿Será que alguien puede desconectar su micrófono para que puedan escuchar sus otros compañeros? Listo. Listo, gracias. Entonces, de esta matriz A, que tiene los coeficientes A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, lo que vamos a hacer es simplemente calcular su inversa. Calcular la inversa de una matriz la vamos a denotar como a la menos 1. ¿Listo? Y entonces para calcular la inversa de una matriz de 2 por 2, usted simplemente va a hacer lo siguiente. Entonces voy a ponerla aquí arribita. Entonces, a la menos 1 simplemente va a ser 1 dividido el determinante de a multiplicado por a2, 2, a1, 1, menos a1, 2 por menos a2, 1. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a ver en el video. Este video acá es muy cortico. Entonces, acá hay un ejemplo. ¿Sí? De
Digamos, ahí hay un ejemplo de una inversa de 2 por 2. Entonces, siguiendo ese ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. De cómo calcular la inversa de una matriz 2 por 2. Entonces va a ser muy sencillo. Aquí yo voy a coger mi matriz A, la matriz A. Vamos a tomar ese ejemplo, dice 7, 5, menos 2 y 9. ¿Sí o no? Ustedes la tienen ahí. Lo primero que hay que hacer para calcular la inversa es determinar, valga la redundancia, el determinante de A. Entonces, la clase pasada vimos cómo podíamos calcular un determinante. Para calcular ese determinante de una matriz 2x2, simplemente había que multiplicar la diagonal principal, que en este caso es multiplicar 7 por 9, y después restarle la segunda diagonal, que es menos 2 por 5. Entonces, si a usted le preguntan cuál es la determinante de A, pues usted simplemente va a decir 7 por 9 menos 2 por 5, ¿sí o no? Multipliqué 7 por 9 y ahora le voy a restar este número que es menos 2 por 5. Listo. Entonces ahora, 7 por 9, ¿cuánto les va a dar? Entonces 7 por 9 les va a dar 63. Y este menos por este menos les va a dar más. Y 2 por 5, ¿cuánto les va a dar? 10. De tal manera que el determinante de la matriz A va a ser igual a 73. Entonces ese datico usted qué va a hacer, lo va a guardar por acá. Entonces lo vamos a anotar por acá, el determinante de A de igual a 73. Listo. Voy a borrar ahí. ¿Sí? Voy a borrar porque pues está en el link que les envié, ¿no? ¿Sí? Marica. Entonces acá ustedes se dan cuenta. Pues ahí les va a dar, ¿no? 73. ¿Sí o no? Listo, ahí vamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Listo, tenemos que colocar aquí los coeficientes A2,2, A1,1, menos A2,1 y menos A1,2. ¿Qué significa eso? Entonces va a ser muy sencillo, chicos. Ustedes lo que van a hacer, permíteme acá mirar una cosa. Ustedes lo que van a hacer simplemente va a ser lo siguiente. Ustedes van hacer lo siguiente. Primero que todo van a intercambiar los elementos de la diagonal principal. ¿Qué significa intercambiar? Pues que donde está este 7, ahora va a estar el 9 y donde está este 9, ahora va a estar el 7. Entonces acá voy a colocar 9 y 7. Fácil ese paso, ¿no? Porque simplemente hice un intercambio de los elementos que están sobre quién, sobre la diagonal. ¿Listo? Y hay otra diagonal. Entonces, permítanme acá. Primera diagonal y la segunda diagonal voy a hacer lo mismo, pero cuando haga eso voy a tener en cuenta que debo cambiar los signos. Entonces, me den un favor para que silencien uno de los micrófonos donde se escucha música, si son tan amables. Listo. Entonces ahí vamos bien, intercambiamos los elementos de la diagonal y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. También voy a intercambiar los elementos de la segunda diagonal, es decir, que donde estaba este menos 2, ahora lo voy a poner donde está el 5. Pero cuando haga eso, lo voy a pasar con signo contrario. Entonces voy a pasar el menos 2 acá, pero con signo contrario. Y este 5 lo voy a poner donde estaba el menos 2, pero también con signo contrario. ¿Listo? De tal manera que la inversa de una matriz 2x2 para este caso va a ser simplemente 1 sobre 73. ¿Por qué 1 sobre 73? Porque el determinante ya lo habíamos calculado y había dado 73. Y por esa matriz que se encuentra acá también de tamaño 2x2,
pero que ya la escribimos como 9, 2, menos 5 y 7. ¿Listo? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden llegar acá a revisar lo que estamos haciendo. Entonces simplemente es un intercambio. Sí, mire, solamente fue un intercambio. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta, se intercambiaron los elementos de la matriz, ¿sí?, de la diagonal, y se le cambiaron los signos a la matriz de la segunda diagonal. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a tener 7 menos 2, 5, y acá ya les voy a dar permiso. Simplemente intercambiamos los signos, ¿no? ¿Sí? Que pues es lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Aquí simplemente era menos 5 y aquí más 2. Listo, entonces ahí intercambiamos y obtenemos ahí el determinante de la matriz 2 por 2, y con el determinante obtenemos la inversa. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer con esa inversa? Ven acá, la escriben así, etcétera, etcétera. Pero para saber si la inversa, para saber si la inversa quedó bien hecha, usted lo que debería hacer ahora es comenzar a multiplicar quién por quién. Entonces tiene que multiplicar la matriz original A, que en este caso habíamos dicho que A era igual a 7, 5, menos 2 y 9, y tiene que multiplicarla por la inversa. La inversa de esa matriz, en este caso, pues dio 9 sobre 73, menos 5 sobre 73, 2 sobre 73 y 7 sobre 73. ¿Listo? Entonces usted está multiplicando la matriz A por la matriz A a la menos 1. ¿Listo? Entonces permítame, yo les muestro por ejemplo aquí un programita rápido que tengo acá, que nos va a ayudar a calcular esas matrices. Entonces acá usted puede poner multiplicación, acá está. Voy a multiplicar la matriz 1 por la matriz 2. Ustedes se dieron cuenta, la matriz 1 es 7, 5, menos 2 y 9. Entonces voy a colocar acá 7,5 menos 2,9. Listo. ¿Sí? Ahí ustedes van viendo en la pantalla y ustedes se dieron cuenta de dónde ingresé. Y la matriz 2, que es un poco más compleja, entonces la vamos a multiplicar por la inversa. Entonces, si la inversa quedó bien calculada, va a ser 9 sobre 73. ¿Sí? El siguiente elemento va a ser menos 5 sobre 73. Los elementos de la fila 2 van a ser 2 sobre 73. Y vamos a tener 7 sobre 73. ¿Listo? Reviso que haya quedado bien. 7, 5, menos 2, 9, 9, 73 a 2, menos 5, 73 a 2, 2. Listo. Cuando yo le doy que calcule esa multiplicación de matrices, que pues generalmente ustedes sí la tienen que hacer a mano, nos da como resultado esta matriz. Si ustedes se dan cuenta, esa matriz es una matriz de tamaño 2x2, ¿sí?, que tiene la siguiente característica. ¿Cuál es la característica de esa matriz? Que todos los elementos van a ser 0, excepto en su diagonal principal, porque vale 1. Esa matriz va a recibir un nombre muy especial y se llama la matriz identidad. ¿Listo? Entonces, toda matriz que sea una matriz identidad va a tener en su diagonal principal todos los valores como 1, pero en su diagonal, y fuera de esa diagonal todos los valores van a ser 0. Entonces, una matriz identidad de tamaño 2x2. Usted puede tener también una matriz identidad de tamaño 3x3, va a ser 1, 1, 1, que es la diagonal, y los otros valores van a ser 0. ¿Listo?
Va a ser importante porque nosotros, cuando veamos el método de Gauss-Jordan para eliminación de sistemas de ecuaciones lineales, vamos a tener que dejar todos los sistemas al solucionarlos como matrices identidad. ¿Listo? Entonces, enseñanza de esto es que usted tiene que calcular la inversa de una matriz 2x2, ¿sí? Entonces ya sabemos que para calcular la inversa de una matriz 2x2, para calcular la inversa de una matriz 2x2, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Les voy a poner aquí los pasitos en el chat. Entonces, calcular la inversa de una matriz 2x2. Entonces, primero, calcular el determinante, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que el determinante de una matriz 2x2 simplemente es multiplicar el elemento A1, 1 por el elemento A2, 2 menos el elemento A2, 1 por el elemento A1, 2, que es multiplicar una diagonal y después restarle la otra. ¿Sí? Segundo, cambiar la diagonal principal. Sí, vamos a cambiar la diagonal principal. Tercero, cambiar los signos de la diagonal secundaria. Y por último, hay que hacer la corroboración, ¿no? Corroborar. Que hay que corroborar que efectivamente la matriz A por la matriz A a la menos 1, debe ser igual a una matriz que va a ser 1,0, ¿cierto? Y después va a ser 0,1, que es pues precisamente lo que tenemos acá, ¿no? Una matriz identidad 1, 1, 0, 0. Siempre hay que hacer esa corroboración. Solamente se puede multiplicar a por a la menos 1. ¿Listo? Entonces aquí está la corroboración. ¿Sí? Pues otra vez les comparto la pantalla. Listo. Aquí está la corroboración de que al haber hecho esta multiplicación, nosotros tenemos efectivamente dos matrices que al ser multiplicadas van a generar la matriz identidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hay que hacer para estas matrices 2x2? Pues hacer ejercicios. ¿Sí? No hay más que hacer. Yo les envío unos ejercicios para que practiquen. Igualmente yo voy a grabar un videito adicional para que ustedes puedan practicar esas matrices 2x2 y la matriz inversa, que es lo que vamos a trabajar esta semana y la siguiente semana. ¿Listo? Ahora, una recomendación de esta plataforma es la siguiente. Entonces, la plataforma tiene una duración de 40 minutos. Entonces aquí voy a colocar que la plataforma dura 40 minutos, ¿cierto? Entonces, ella se va a cerrar y entonces ustedes tienen que volver a ingresar a ella con la misma contraseña. Entonces, ingresar con la misma contraseña y también con la misma identificación del curso. Y listo, eso para que todos lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, permíteme acá porque listo. Está bien, listo. ¿Cómo va a hacer el llamado de asistencia? Entonces usted acá tiene un chat, ¿cierto? Entonces usted va a colocar ahí su apellido y su nombre. ¿Sí? Porque pues igual ahí me va a corroborar con quién está conectado.
Pero pues sí es importante tener tener el video de cada uno de ustedes, pues, para saber que sí está en lista. ¿Listo? Entonces, aquí van a colocar acá exactamente. Por ejemplo, para Nicolás Ávila Pimentel es mejor cambiarle ese código 67509-3947. Si se puede cambiar, sería bueno cambiar por su nombre, ¿listo? El usuario también se puede cambiar, ¿sí? Para tenerlo muy en cuenta. Listo. Entonces, por ejemplo, no veo video en Kevin Alejo 7, Diego Rojas, Brian Ortega, Julián Camilo, ¿sí? Janer Gasca. Venga, a ver quién más está por acá. Diego. Diego Felipe, Afe Prieto, Janer Gasca, Johan, Julián Camilo, Kevin Alejo. ¿Sí? Más o menos uno recuerda caras. Listo. Juliet, Yamir, Guerrero, listo. Entonces es importante tener la conexión de video, pues, para estas sesiones. Bueno, ahora voy a volverles a compartir la pantalla. Listo. Entonces, cuando vuelvo a compartirles la pantalla, hay otro videito para mirar cómo calcular la inversa de una matriz 3x3. ¿Listo? Entonces, listo, ustedes lo pueden ver con calma. Yo igual voy a hacerles un ejemplo también. Y ya para el de 3x3, hay que tener en cuenta un paso adicional que cuenta por dos, y es calcular la transpuesta de una matriz y también calcular la adjunta de una matriz. ¿Listo? Entonces hay que calcular dos operaciones nuevas, que es la transpuesta y la adjunta. Entonces, ya les envío acá. Listo, el enlace del video para que lo tengan ahí presente. Usted tiene una matriz 3x3. Listo. Y vamos a seguir esta regla que está acá, la que les estoy señalando. En este caso, para calcular la inversa, mire, esta matriz inversa la denota como a la menos 1, y pues nosotros también la denotamos como a la menos 1. Y es importante esta regla, ¿no? A por a la menos 1 igual a la identidad. Recuerden que la matriz identidad es aquella cuya diagonal solamente son 1 y fuera de la diagonal son ceros, como en este caso. Ahorita les mostré una de 3x3. Hay que seguir esta regla. Esta regla que está acá simplemente me dice que yo tengo que calcular tres cosas de una matriz 3x3. ¿Listo? Entonces, para una matriz 3x3 nosotros vamos a calcular lo siguiente. Entonces, cuando necesitamos calcular la inversa de una matriz, pero es de una matriz de tamaño 3x3, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, toca calcular el determinante de la matriz, ¿sí? De una matriz 3x3, que ustedes recuerdan cómo se calculan esos determinantes, que los vimos hace 8 días. ¿Listo? También, que es importante calcular la transpuesta de la matriz original. Y tercero, hay que calcular la adjunta de la matriz transpuesta. Son tres pasos. Y al final, cuando usted tenga todas esas receticas, usted va a colocar la matriz inversa, simplemente va a ser la adjunta de la matriz transpuesta sobre el determinante de la matriz A. Listo. Entonces ustedes tienen eso ahí para, como para
este caso de calcular matrices inversas 3 por 3. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular transpuestas de unas matrices y la adjunta de una matriz 3 por 3 y ustedes con el video van a complementar pues la información que yo les voy a brindar acá. Entonces, la determinante de una matriz 3 por 3 pues la calculamos hace 8 días, entonces pues no va a haber como mucho mucha novedad de acuerdo a cómo se calcula una matriz, perdón, el determinante de una matriz 3x3. Lo que sí necesitamos calcular, que es nuevo, es la transpuesta. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo para una matriz a cualquiera. Voy a poner unos números como 5, 4, 3, 1, 0, 2, 8, 1 medio y 4. Entonces ahí tenemos una matriz de tamaño 3x3. Ya sabemos que tiene 3 filas y 3 columnas. Recuerden que las filas son horizontales y las columnas son las verticales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si usted quiere calcular la transpuesta de una matriz, entonces usted va a colocar la misma A, pero arriba le va a poner una T. ¿Esta T qué indica? Pues esa T va a indicar que usted va a calcular la transpuesta de una matriz. Entonces, para eso, usted va a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues usted va a colocar los elementos de la matriz original, pero los va a transponer. ¿Qué significa transponer? Entonces, mire estos tres, mire esta fila, ¿sí? Entonces esa fila se va a convertir en una columna. ¿Qué voy a hacer? Estos tres elementos los voy a poner ahora de esta manera. Estos tres elementos, que es 5, 4, 3, ahora los voy a volver de esta manera. ¿En qué número está girando los marcadores? En el 5, es decir, en el primer elemento. Entonces lo voy a colocar acá. Vuelvo y repito, tengo la fila y voy a girar sobre el número 5. Listo. Cuando usted hace ese giro, pues ¿qué le va a quedar? Pues le va a quedar el 5, pero ahora este 4 va a estar debajo del 5 y este 3 va a estar debajo del 4. Listo. Voy a volver a hacer lo mismo, pero ahora el punto de giro va a estar acá. ¿En qué número? En el 1. Entonces, ahora usted va a hacer lo siguiente. Ahora el giro está en toda la mitad. Entonces, esta fila la vuelvo una columna. Esta fila la vuelvo una columna. ¿Qué significa eso? Que este número 0, mire, que está acá con el marcador azul, y el número 2, que está con el marcador rojo, cuando usted lo gira, ¿qué va a tener? Que el 0 va a quedar acá y el 2 va a quedar abajo. Ahora, ¿usted por qué no hace este giro? Porque la convención es que todo gire en sentido horario. Mire que en el anterior caso, así giran las manecillas del reloj, ¿no? Y en este caso, las manecillas del reloj giran en esta dirección. Entonces aquí va a quedar el 0, el 1 va a quedar intacto y aquí va a quedar el 2. Listo. ¿Y cuál es el último elemento sobre el cual se debe girar? El 4. Cuando usted tenga el 4 ahí para giro, entonces repito lo que hemos hecho: este gira sentido horario, este gira sentido horario y ahora gira en sentido horario otra vez. Entonces este 1 medio, que es el marcador azul, donde va a quedar arriba, y el marcador negro, que es donde está el 8, va a quedar aquí arribita. Entonces, ¿qué significa eso? Que este 1 medio pasó acá, aquí va a pasar el 8 y aquí va a pasar el 4. Note que los elementos que tomé fueron los elementos de la diagonal y los elementos de la diagonal no se intercambiaron. ¿Listo? Mire, ahí aparece el avisito que les digo que quedan 10 minutos de la sesión, pero vuelven a ingresar de nuevo ahorita. Listo. Entonces ahí ustedes tienen su matriz transpuesta. ¿Listo?
Con el ejemplo que tienen acá. Ponen principal. Sí. ¿Qué es lo primero que Ah, mire, aquí conoce tienen la una. persona? Tienen ahí una matriz con otro ejemplo, ¿sí? Entonces acá. Ahí están utilizando listo. Perfecto. Entonces ahí ahora les voy a explicar el que tienen ahí en el video, rápidamente antes de que se cierre esta parte de la sesión. Entonces tienen una matriz. Entonces ahí ustedes tienen la matriz, que es igual a ¿cuánto? A 2 menos 2. Un 2 acá. Un 2, un 1 y un 0. Acá tenemos 3 menos 2 y tenemos 2. Listo. Entonces usted lo único que tiene que hacer es, primero que todo, indicar los elementos de la diagonal. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? La transpuesta de la matriz. Entonces vuelve y juega. La fila la voy a intercambiar ahora por la columna. Fila por columna. Fila por columna. Siempre en sentido horario. Sí, mire. Horario es que esto gira de esta manera, ¿no? Así gira la manecilla del reloj, ¿cierto? Listo, entonces esto que es horizontal se va a volver vertical. ¿Sobre quién es giro? Sobre este 2. Entonces aquí vamos a tener el mismo elemento 2, pero este menos 2 va a ubicarse debajo del 2 y este 2 va a ubicarse debajo del menos 2. Listo. Voy a repetir lo mismo. Pero ahora, ¿quién es el eje de giro? El 1. ¿Por qué? Porque ahora había señalado anteriormente con marcador rojo y en círculo que ahí va a estar el giro. Pero ¿cómo puede girar? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Pues tiene que girar en sentido horario porque la convención es que gire en sentido horario. Significa que el 1 va a quedar ahí y simplemente mire, este 0 cuando giro mire hacia dónde va a quedar. Queda debajo del 1 y este 2 va a quedar encima del 1. De tal manera que aquí quedó 2, 1 y 0. Listo. Y por último, el último giro va a ser este 2. Sentido horario. Sentido horario no puede ser así, ¿no? Porque esto es antihorario. Horario es que la manecilla del reloj se mueva hacia allá. Listo. ¿Qué significa? Que este 3 que está acá va a quedar allá arriba y este 2 va a quedar encima de este 2. Entonces, ¿qué quedó acá? 3 menos 2 y 2. Vuelvo y repito, note que los ejes de giro corresponden a los elementos de la diagonal. Y listo. Listo. Entonces ahí ya tenemos la transpuesta de una matriz. ¿Señor? No, 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 no. A la que hay que sacarle el determinante es a esta original. Sí, por eso la fórmula, voy a borrar porque eso está en el video. La fórmula, recuerden que es la adjunta de A transpuesta sobre el determinante de A. Aquí, ¿quién calculamos? A transpuesta, mírelo acá. Y pues toca calcular anteriormente el determinante de A. Y ahora, ¿quién hay que hacer? La adjunta de esta matriz. ¿Listo? Entonces, ustedes por favor revisen ahí en el video porque pues acá van a quedar 5 minutos y no me va a dejar. ¿No me van a dejar qué? No me van a dejar. Se va a cerrar. Sí, ahí ya tengo la visita. Listo. Entonces. Listo. Entonces ahí me alcanzaron a escuchar, ¿sí? Sí, profe, sí. ¿Sí? Daniel, Janer, Elkin, Anderson, Brian, Diego, John, Juliet. ¿Sí alcanzaron a escuchar? Sí, profe. Sí, igual aquí yo estoy solo, entonces no.
pues no hay ruido de nada, pero entonces pero hayan escuchado. Entonces ahí lo que tienen que vamos, voy a compartirles otra vez la pantalla. Si vieron el último ejemplo, ¿no? Igual, pues es el mismo que va a estar ahí. Vamos otra vez acá al escritorio. Y aquí está. ¿Qué hagamos? Lo primero que yo voy a hacer es encontrar. Cuando yo le doy play, ¿ustedes escuchan el video? Sí, Es ah, como listo. un pasito, pero sí, cartel determinante de la matriz. Ah, para eso. Una pregunta, ¿sí se lavaron bien las orejas? No, no, es que ahorita me pasó en el otro curso que ninguno escuchaba y pensaba que era la comunicación, pero habían dos personas que sí se me hizo raro. Pero ahora sí me escuchan bien, ¿sí o no? Ok, ¿y los que no respondieron, se las están limpiando? Listo, listo. Entonces miren, en el video entonces ahí tenemos. Determinante de una matriz. Yo voy a utilizar el que me parece más Ahora fácil, sí. que es el método de Ahora Sarrus, sí. ¿sí? Que acordémonos que se hace lo siguiente. Primero trazamos nuestra diagonal principal. Sí, porque le sube al video, ¿no? Las diagonales que vayan en el mismo sentido, en este caso la otra diagonal es esta y esta, ¿sí? Realizamos estas multiplicaciones, entonces, Bueno, primero la diagonal bueno, ese es, principal y la ojo, del ojo, ojo. otro. Ese es un método para sacar rápidamente una determinante 3x3. Pero ¿cuál es el problema? Que ese método puede ser muy útil, pero solamente funciona para esas matrices de 3x3. No funciona para ninguna otra matriz. ¿Listo? Y figure ese método. Entonces es muy sencillo, pero por ejemplo, para el caso de una matriz 4x4, pues tocaría comenzarlas a reducir más. Igual toca comenzar a utilizar los cofactores. Entonces mi consejo es que utilicen siempre, por favor, los cofactores. ¿Listo? Entonces, ahí cuando utilicemos por favor los cofactores. ¿Listo? Entonces acá continuamos con el Pues video. se puede hacer las multiplicaciones en el orden que queramos, pero es Voy en a saltar esa parte restar. porque pues ese es el Aquí pues en determinante el que ustedes tienen que calcular. la La escribimos como transpuesta, mire, tercera la columna. transpuesta. Entonces acá, venga a ver. Como primera columna. Entonces, 2 menos 2, 2. O sea, aquí escribimos, pero en lugar de fila, columna. 2 menos 2, 2. Bueno, el mano más breve, ¿no? Junta, Pero que pues para eso, ahí. pues, una recomendación. Listo. Uy, la adjunta. La Y adjunta. tercera Muy fila la fácil. escribimos como tercera columna. 3 menos 2, 2. Y ya aquí tenemos nuestra. Listo. What the Sí. fuck? Sí, yo lo mismo, ¿sí o no? No, pues es que el man lo hace en un paso, pero pues yo me demoro un poquito más para que ustedes de pronto tengan un Entienden. poquito más claro eso. Bueno, entonces esperemos porque es que ahorita. Otra vez. Está pasando algo, es que se estaba corriendo la barra del sonido. A ver, miramos rápidamente para que no pase ahorita eso, porque igual. Se recosta. Listo. Aquí me queda 1 minuto, entonces vamos a dejar que termine para que ahorita ¿Cómo conectar? se vuelvan a conectar. Ya saben, chicos, que tienen que, o sea, la manera correcta de conectarse es volver a escribir la identificación del curso y la contraseña. ¿Listo? Sí. Aquí me quedan 39, bueno, ahí va quedando ahí. Todo bien, todo correcto. En serio, otra vez aquí con Conectamos todos, menos el profe. Listo, entonces ahí lo que tienen. Entonces es fácil conectarse, ¿sí o no? Listo. Entonces, a ver, ¿Le llamaron lista? Listo, entonces espera.
está el video. Entonces, ahora para calcular la... ¿Sí me escuchan, sí? ¿Sí me escuchan? Listo, vamos otra vez acá. Listo, ahora, ¿sí me escuchan? Listo, entonces sí, listo, pero acá va a ver. Listo, ¿mejor ahí? Sí, por sí. ¿Y ahí qué tal? Ahí estaba bien. Sí, bueno, entonces ahí yo creo que se escucha bien. Sí, ahí bien ya. Entonces, para calcular la adjunta. De la matriz entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a tomar el mismo ejemplo y entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando usted le digan a calcular la adjunta de la matriz transpuesta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿se acuerdan de los cofactores? Entonces, en los cofactores toca coger el primer elemento de la primera fila de la primera columna. Entonces, voy a anotar eso. Acá lo voy a colocar acá en el chat. ¿Qué toca poner? Entonces, cofactores. Acá. Cofactores. Entonces, en los cofactores tengo... primera fila y primera columna. ¿Listo? Entonces, en la primera fila y en la primera columna vamos a dejar quietico el 2. Entonces voy a colocar 2 y voy a multiplicar por el determinante de una matriz 2x2. ¿Quién es esa determinante? Entonces, usted va a tapar, ¿sí?, la primera fila y la primera columna. ¿Listo? Pero eso es que si fueran cofactores. Aquí la situación va a ser mucho más sencilla. Usted simplemente va a tapar la primera fila y la primera columna y no va a colocar el 2 como sucedía hace 8 días para los cofactores. Entonces usted simplemente va a hacer lo siguiente. Espera, porque es que aquí no me va a caer en el tablero. Va a hacerlo acá. Entonces adjunta de la matriz transpuesta va a ser igual a... entonces... póngale mucho cuidado lo que voy a hacer. Aquí tengo estos marcadores. Con esto sí me voy a guiar bien. Listo. Tapo primera fila y primera columna. ¿Qué me queda? Me queda 1, menos 2, 0 y 2. Entonces usted va a colocar acá. 1, menos 2, 0 y 2. ¿Listo? ¿Sí vieron lo que hice? Tapé la primera fila y la primera columna. Ahora tengo que tapar a la primera fila y a la segunda columna. Entonces, cuando usted tapa la primera fila y la segunda columna, entonces primera fila y segunda columna le quedan estos términos de acá y estos términos de acá. Esos términos acá son menos 2, 2, menos 2 y 2. Listo. Entonces tapé primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna. ¿Y quién sigue ahora? Y ahora sigue la primera fila y la tercera columna. Entonces ustedes tienen que coger primera fila, tercera columna y mirar qué elementos le sobreviven. Entonces esos elementos que sobreviven son menos 2, 1, 2 y 0. ¿Listo? Ahora, ¿quién sigue? Pues va a seguir lo mismo. Va a seguir absolutamente lo mismo, pero ahora ya no es con la primera fila, ahora es ¿con quién? Con la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna y segunda fila, tercera columna. Listo. Entonces, cuando usted hace ese procedimiento, va a actuar de la misma manera. Segunda fila, primera columna, entonces queda
0, 3, 2. El 2, 3, 0 y 2. Ahora, segunda fila, segunda columna, queda 2, 3, 2 y 2. ¿Sí? 2, 3, 2 y 2. Y ahora va a quedar segunda fila y tercera columna, va a quedar 2, 2, 2 y 0. Listo. Y voy a volver a realizar lo mismo. ¿Listo? Entonces esto va a ser tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna y tercera fila, tercera columna. Cuando usted haga eso, ¿qué le va a quedar? Exactamente lo mismo. Entonces, tapo tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Entonces ahí le va a quedar 2, 3, 1 menos 2, le va a quedar ahora 2, 3, menos 2, menos 2, y le va a quedar 2, 2, menos 2, 1. Listo. Esa es la matriz de, la matriz adjunta, ¿de quién? De la transpuesta. Por eso siempre es importante primero calcular la transpuesta y después calcular la adjunta. ¿Y qué son esos numeritos que están en barritas? Pues son matrices 2x2 a las cuales hay que calcularles el determinante. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener 1 por 2 va a dar 2. Por 0 menos 2, pues va a dar 2 menos 0. Entonces va a dar 2. Listo. En el video, tómense su tiempo para hacer esas operaciones. Que va a tener menos 2 por 2 me va a dar menos 4. Y menos 4 por 2 menos 2, eso me va a dar 0 acá. ¿Listo? Y hay un truquito al final para que quede todo bien hecho. Aquí este va a ser menos 2 por 0, pues va a ser 0. Y menos 2 por 1 va a dar menos 2. Esta va a ser 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 menos 6, menos 2. ¿Listo? Estoy calculando matrices 2 por 2. Perdón, determinantes de matrices 2 por 2. Esta va a quedar menos 4. 2 por menos 2 me va a dar menos 4. Y menos 4 menos 3. Menos 7, ¿sí? Por eso es importante que hagan determinantes de matrices 2x2, que son rápidas de sacar. Voy a corroborar este, menos 4 y menos 7. Este me va a dar 2x2, menos 4. Y más 6 me va a dar 2 acá. Y después va a tener 2 por 1, 2. Y aquí va a tener más 4, listo. Entonces va a tener 6, listo. Entonces ahí tendríamos la adjunta de la matriz A transpuesta, salvo que hay un detalle. Este signo va a ser positivo, este va a ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y usted lo que tiene que comenzar a hacer es regla de signos. ¿Listo? Permítame borrar acá esto. Y eso sale de los cofactores. ¿Se acuerdan que tocaba poner uno positivo, uno negativo y uno positivo cuando era una matriz de 3x3 para calcular el determinante? Entonces acá sucede lo mismo. Entonces, más por más va a dar 2, menos por más va a dar menos 0, pero pues es un 0, entonces no importa, más por menos va a dar menos 2. Aquí este menos por más, mire que este 4 era positivo, entonces ahora cambio a negativo. Este más por este menos va a dar menos 2, y este menos que está encima del 4 con este menos, va a dar más 4, entonces quedó positivo. Ahora acá, más por menos va a dar menos 7, menos por más va a dar menos 2, y más por más va a dar más. ¿Listo? Es la regla de los signos, signos iguales, positivos, signos diferentes, negativo. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir acá de nuevo la pantalla. Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces acá, espere que no encuentro ahora esto acá. Ya.
Entonces aquí voy a compartir de nuevo la pantalla. Listo, ya en la pantalla, ¿sí o no? Listo. Entonces mire, aquí está. Entonces, arriba en esa división, porque vamos a hacer una... Bueno, bla, bla, bla. Dos, en este caso es por pura la columna 1. Sí. Pueden hacer los demás adjuntos. Respuesta. No, mire. Bueno, voy a escribirlo un poquito más abajo, porque ya veo que no... Entonces mire que la adjunta, pues nos dio esto efectivamente, ¿no? Nos dio 2, 0, menos 2, menos 4, menos 2, 4, menos 7, menos 2 y más 6, ¿listo? Entonces, acá digamos, es bueno que practiquen mucho este paso de calcular las adjuntas y después calcular la transpuesta de esa adjunta. Cuando usted tiene esta adjunta, ¿sí? Y previamente calculó el determinante de la matriz A, entonces usted acá calcula el determinante de la matriz A, que es la matriz original, es decir, de esta matriz original, que en este caso al parecer esa determinante dio menos 2, ustedes se cercioran y corroboran esa información. Entonces, cuando usted tiene esto, pues cada número lo va a dividir entre el menos 2, 2 dividido menos 2 le va a dar menos 1, 0 dividido menos 2 le va a dar 0, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando usted haga esa división, esa operación va a ser la adjunta de una matriz de tamaño 3x3. ¿Listo? Entonces yo les voy a, como les digo, pues la plataforma está un poquito caída aún. Y les voy a enviar la actividad pertinente a la clase del día de hoy. ¿Listo? Por favor, revisen estos videitos. Bueno, aquí acá hubiera podido abrir un paréntesis. Les envío. ¿Sí? Igual a menos y 4 menos 0, eso es 4. Bueno, de una vez me salto un paso. Entonces nos dio menos 4 el adjunto de este número, entonces acá lo colocamos acá. Yo creo que ya ustedes pueden hacer los demás adjuntos como práctica, entonces si quieren pueden pausar el video. Yo les hice todos los adjuntos, ¿no? Para que ustedes mirarán cómo se saca todos los adjuntos ahí, porque ahí pues es igual importante que usted vuelva a repasar este ejercicio. Listo. ¿Alguna duda? Ahí les envío, ¿no? Venga, vuelvo y se lo repito acá. Tín. Tín. Se ríe, ¿no, John? Mira, ahí tienen para que se lo memoricen. Esta es la de adjuntas, ¿no? Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Entonces acá, entonces todos me están escuchando, entonces aquí voy a hacer un llamadito de lista otra vez. Listo, está Aguiar Joni Alexander. Presente. Angulo Kevin. Hombre, Joni. Angulo Ruiz Kevin Alejandro. Presente. Ávila Daza Cristian. Ávila Pimentel Nicolás. Presente. Beltrán Cristian. Beltrán Cristian. Borges Jason. Presente. Castillo Johan. Presente. Correal Karen. Díaz John. Díaz John. Espitia Diego. Presente. Gaitán Harrison. Presente. Garzón Diego. Garzón Diego Julián. Presente. Gasca Eddie. Presente. Gómez Juan Carlos. Presente. Gómez Luis.
Presente. León Yamir. León Yamir. Malagón Julián. Malagón Julián. Malagón Julián. Ahí está, no tiene audio, profe. Méndez Andrés. Presente. Narváez Anderson. Presente. Ortega Brian. Presente. Peña Juliet. Presente. Peña Daniel. Presente. Prieto Andrés. Prieto Andrés Felipe. Riveros Andrés. Riveros Andrés. Rodríguez Elkin. Disney. Rodríguez Elkin. El grillo. Ahí está, profe, lo que no tiene audio. Rojas Diego. Presente. Listo, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Yo les voy a enviar las actividades. Recuerden que el viernes tienen que subir una actividad relacionada con este tema de adjuntas, ¿listo? Pues realmente de la inversa una matriz, ¿listo? Es para que ¿y en dónde están las actividades? Esas actividades yo se las voy a subir al aula virtual, como les dije al inicio. Las quería subir de una vez, pero pues lamentablemente el sistema se encuentra colapsado. Eso por allá toca como a las 2 de la mañana subir actividades porque es cuando menos hay cantidad de gente. Entonces voy a aprovechar a esa hora. A trasnochar. ¿Listo? Entonces, sí, es para entregar el viernes porque pues generalmente con mis otros cursos sí alcancé ayer a subir actividades, entonces sí se pudo entregar el día de hoy. Pero pues si sigue esta vaina del coronavirus, entonces sí toca hacer las entregas en la hora de clase. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta. Yo les envío, yo vuelvo y grabo toda esta vaina y les envío el video y para que ustedes lo revisen en su plataforma de YouTube. ¿Listo? Entonces, estamos hablando. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Que pase buena noche. Chao, chicos.